In this time of digital transformation, businesses are shifting to a modern desktop to empower their people. But not all employees sit in an office, use only one device, or always work from secure locations. What if you could deliver a modern desktop experience to every worker, everywhere? Introducing Windows Virtual Desktop, the full Windows experience virtualized in the cloud. Always up to date and available on any device. Optimized for Office 365, so you can deliver the most productive experience to your users. Delivered on Azure, so IT can quickly virtualize and deploy modern and legacy desktops. The best virtual desktop experience, delivered on Azure. Windows Virtual Desktop. Muy buenos días, les saluda Juan Carlos Garita. Yo seré su moderador el día de hoy en esta sesión sobre Azure Virtual Desktop. Como lo vimos en el video introductorio, esta es una herramienta sumamente valiosa, antes denominada Windows Virtual Desktop, que podemos promover con todos nuestros clientes para poder habilitar, por ejemplo, el teletrabajo, que es una tendencia muy fuerte actualmente, así como obtener muchos otros beneficios para nuestros clientes. Y es por eso que el día de hoy hemos destinado esta sesión para poder conversar en detalle con nuestros especialistas sobre este tema, evacuar las dudas que ustedes tengan al respecto y que, por supuesto, podamos entonces a partir de ello empezar a promoverlo con todos nuestros clientes. Antes de comenzar, me gustaría comentarles que vamos a tener el chat de consultas activo durante toda la sesión para que ustedes puedan aprovechar, ¿verdad?, y dejarnos sus comentarios, sus dudas en cuanto a lo que nuestros especialistas nos compartirán. También, muy importante, vamos a estar compartiendo un formulario de asistencia y esta es la base principal para que ustedes puedan participar en el sorteo de vouchers de certificación de AZ140, que es la certificación precisamente del tema que nos trae hoy aquí. Entonces, para que ojalá puedan quedarse hasta el final de esta sesión, puedan completar ese formulario y, por supuesto, quedar participando en ese sorteo de vouchers, que obviamente siempre son importantes y que les brindan mucho respaldo a ustedes ante sus clientes, ¿verdad?, y ante el mercado como tal. Sin más, me gustaría darle la más cordial bienvenida a nuestros expertos el día de hoy, Sheila Caballero y Christopher García, ambos consultores preventa en nuestra región. Ellos nos van a estar brindando toda la información al respecto. También nos acompañan todo un equipo acá por detrás de preventas que nos estarán colaborando también con las consultas que ustedes vayan a tener. Entonces, para que ustedes puedan sentirse en toda confianza de dejarnos sus consultas por ahí. Muchas gracias, Sheila y Christopher, por acompañarnos. También Daryl, Javier y David, que nos acompañen por acá. Bienvenidos. Adelante, Sheila. Ya vemos tu pantalla. Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Sheila Caballero. Como dice mi compañero Juan Garita, soy ingeniero de preventa en Microsoft Azure, Panamá. También nos va a acompañar nuestro compañero Christopher García, que también es ingeniero de preventa de Microsoft Azure, pero en Guatemala. Así que muchísimas gracias por la participación. Vamos a empezar con lo que es la agenda. Vamos a ver lo que es Azure Virtual Desktop, los beneficios, algunos escenarios, el licenciamiento, algunos valores agregados y vamos a tener un espacio de preguntas. Allí pueden escribirlo en el chat y con mucho gusto le vamos a estar respondiendo. En caso tal de no poder tener el tiempo para responder, nos escriben su correo electrónico y con mucho gusto se lo hacemos llegar por correo. Ok, en este momento, por motivos de pandemia, todos hemos visto un cambio en nuestro lugar de trabajo. Ya no estamos en la ubicación fija como antes en la oficina. Ahora podemos estar en casa, podemos estar en algún restaurante, una cafetería, en fin. Ya no estamos sentados en el escritorio de la propiedad de la empresa. Lo que ahora las empresas han optado por mayor comodidad de sus empleados,
Así que empieza a desafiar las diferentes tecnologías remotas y por eso es este tipo de webinar, ¿no? Para hablar sobre esto. Hablemos un poco qué es Azure Virtual Desktop. Es una plataforma de infraestructura de escritorio virtual flexible que se ejecuta en Microsoft Azure. Nos ayuda a habilitar una experiencia segura de escritorio remoto desde prácticamente cualquier lugar. Una persona se puede conectar fácilmente desde un escritorio virtual en cuestión de minutos en función de su perfil a través del cliente de escritorio de Windows, web, puede ser Android, Mac o iOS. Y la mejor parte es la seguridad de primera categoría. Y los datos corporativos están seguros como siempre. Avancemos. Les voy a presentar lo que son los beneficios de Azure Virtual Desktop. El primero es Bring Your Device, traes tu propio dispositivo. Es una política empresarial que consiste en que los empleados lleven sus propios dispositivos personales, tales como portátiles, puede ser tablets, nuestros dispositivos móviles, al lugar de trabajo para obtener acceso a los recursos de la empresa, tales como correos electrónicos, bases de datos, archivos de servidores y también a las aplicaciones personales dependiendo de nuestro departamento, ¿verdad? Entonces, otro beneficio que viene amarrado al primero, que es que nos permite ahorrar costos en la adquisición de tecnología de la empresa. Así que en esa parte, cuando traemos nuestro propio dispositivo, nos ahorra costo considerable. En la parte de virtualización, pueden reducir la potencia de procesamiento no utilizado según las necesidades del usuario y del equipo. También tenemos lo que son los accesos restringidos a miembros incluidos en la lista blanca. Esto crea espacios de trabajo virtuales de forma segura. También no hay desaceleración de VPN en cuanto a cuando migras lo que es Azure Virtual Desktop, lo que obtienes es más escalabilidad para eventos de crisis. Y en el trabajo remoto, les permite trabajar fácilmente desde casa o de cualquier lugar donde usted es preferible, ¿no? Que guste. Vamos a ver los distintos escenarios de virtualización. Más que nada, la virtualización ayuda a las organizaciones a abordar necesidades operativas específicas, como vemos lo que es seguridad y regulación, que protege los datos y recursos de la organización. Entre este escenario tenemos lo que son los servicios financieros, servicios de salud, administración pública y también lo que son las fuerzas de trabajo elásticas, otro escenario. Lo que proporciona acceso a los servicios a petición, tales como fusiones, adquisición, empleados de corta duración, contratistas y asociados. Estos son los escenarios. Y también lo que son los empleados remotos, permitiéndole al empleado el uso propio de sus dispositivos, como anteriormente habíamos hablado, y mantener la productividad de cualquier lugar. Entre los escenarios está trae tu propio dispositivo, que en las siglas en inglés es BYOD. También los que son los centros de llamadas, trabajadores de sucursales. También en lo que es la carga de trabajo especializado, podemos acceder a aplicaciones o recursos de escritorio que podríamos tener en ejecutarse como software especializado o también software más antiguos. Entre los escenarios que tenemos estamos lo que son diseño e ingeniería, aplicaciones heredadas y desarrollo de software y test. Azure Virtual Desktop es la mejor experiencia de escritorio virtual y aplicaciones entregada en Azure. En caso de la sesión de múltiples de Windows 10, ofrece la experiencia del cliente en máquinas virtuales compartidas. Las aplicaciones de Microsoft Office son algunas de las aplicaciones virtualizadas más utilizadas y comúnmente para cualquier empresa. El bajo rendimiento del cliente de correo electrónico es uno de los problemas principales, más que nada que impide a muchas empresas que adopten completamente el modelo de escritorio virtual no persistente
En este caso tenemos lo que es FS Logic de Office 365 Pro Plus, que nos permite los tiempos de descarga más rápido para los perfiles de usuarios de Outlook y OneDrive. Este es un contenedor de perfil de aplicaciones que mueve todo el perfil de usuario, incluido el registro, a un contenedor invitado para que podamos completamente integrarlo con el sistema local. Este enfoque elimina por completo las necesidades de redireccionamiento de carpetas u otras soluciones basadas en redes compartidas para que nos conduzcan a lo que son las largas colas de servidores durante el periodo de mayor carga de trabajo. Microsoft se encarga del plano de control, también mantiene lo que es el servicio de funcionamiento. También les quiero agregar lo que son los otros valores agregados, que es que la mayoría de los clientes empresariales ya tienen las licencias que necesitamos. Adelante, con mi compañero vamos a ver sobre el tipo de licenciamiento. También evita el costo de soporte extendido de Windows 7. Las actualizaciones de seguridad extendida son gratuitas. Mejora la eficiencia a través de múltiples sesiones de Windows 10, el equilibrio de carga inteligente e implementaciones de servidores RDS. Obtiene todos los beneficios de la nube de Microsoft, incluyendo la alta disponibilidad, escalabilidad, rentabilidad, seguridad y privacidad. La única experiencia de Windows 10 multisesión, lo que vemos aquí es que es compatible con Windows 10 multisession. Y es una sesión única. Y en la parte de servidores, lo que es Windows Server 2012 R2, 2016, 2019, entre otros. Múltiples usuarios activos simultáneamente en la misma máquina virtual. Los datos de cada usuario están aislados de todos los demás usuarios. Cuando hablamos de perfil, un perfil de usuario contiene elementos de datos sobre una persona, incluida la información de configuración, como la configuración de escritorio, las conexiones de red persistentes y la configuración de aplicaciones de forma predeterminada. Lo que hace Windows es que crea un perfil de usuario local que se integra estrechamente con el sistema operativo. Así que, bueno, hablando de compatibilidad de aplicaciones, la experiencia de usuario varía entre el servidor y el sistema operativo del cliente. Un entorno de escritorio virtualizado no solo permitirá a los usuarios trabajar, sino también abordará los escenarios de recuperación de desastre, apoyará el trabajo flexible, proporcionará seguridad y control, facilitará el modelo de negocio, que esto resulta en lo que es la reducción de costo. Por ejemplo, puedes utilizar las licencias actuales si cumplen con los requisitos para ahorrar costo de una infraestructura de escritorio virtual moderna basada en la nube y pague solo por lo que usted utiliza. La reducción de riesgos, el cambio en las empresas, flexibilidad y agilidad, y lo más importante, lo que es la satisfacción del usuario final. ¿Por qué es la mejor experiencia del usuario final? Porque permite a los usuarios conectarse desde cualquier dispositivo, tales como Mac, Windows, Linux, entre otros sistemas operativos. El tiempo de inicio de sesión es extremadamente rápido. Es porque usamos los perfiles de usuario de contenedores. También los servicios básicos de Office 365 y Teams. La ingeniería está trabajando duro para asegurarse de que los clientes obtengan mejor experiencia posible cuando usen Office 365 y los equipos en una implementación virtual. Más que nada, la mejor experiencia de Office 365 significa el rendimiento de correo electrónico, calendario, Outlook, para lo que es Office 365, el cliente de Windows. Los clientes de Azure se benefician
de toda la inversión que hemos puesto en Azure Security, y los clientes pueden configurar los servicios de Azure Security conocidos a medida que ustedes van implementando. Hay tres ventajas de seguridad que pertenecen al servicio de Azure Virtual Desktop por sí solo, que son: la superficie de ataque se reduce porque utilizamos lo que es la tecnología de conexión inversa. Esencialmente, esto significa que nos abrimos que no abrimos puertos de entrada de máquinas virtuales, por lo que hay menos lugar para que nos ataquen. Y también la capacidad de definir el acceso basado en roles. Esto significa que el cliente puede analizar las tareas de administración y también proteger sus grupos de usuarios de carga de trabajo más sensible. Cuando hablamos de seguridad de la red, pueden aislar sus máquinas virtuales y datos de Azure contra el tráfico, y los usuarios no deseados pueden conectarse de forma segura al centro de datos local o a un solo equipo mediante Azure Virtual Network. También vemos lo que es la protección de datos. Microsoft considera la protección de datos una prioridad. Las protecciones tecnológicas como el cifrado hacen que sus datos sean de su propiedad, y los procesos operativos sobre la destrucción de datos lo mantienen a salvo de miradas indiscretas. También vemos mucho lo que es la privacidad de los datos. Usted puede controlar dónde permanecen sus datos, quién lo puede acceder a ellos, y el límite de acceso y uso de Microsoft a sus datos. Nunca utilizaremos sus datos para fines de hacerlos públicos. Y bueno, la defensa contra las amenazas, la protección contra las amenazas conocidas nuevas requiere la vigilancia constante, y contamos con una amplia variedad de defensa y el monitoreo de análisis continuo de tráfico que ayuda a revelar las anomalías y las amenazas. Bueno, en esta parte le voy a dar paso a mi compañero Christopher García. Bienvenido, Christopher, gracias por la participación. Adelante. Gracias, Sheila. Adelante, Christopher. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Christopher García. Como les comentó mi compañera Sheila, pues soy el preventa en Guatemala, ¿verdad? Bueno, vamos a conversar un poco sobre los costos o los ahorros significativos que podemos tener en Azure Virtual Desktop. Sheila pues ya comentó un poco sobre qué es Azure Virtual Desktop, algunos de los escenarios, ¿verdad? Vamos a platicar sobre el ahorro que podemos tener en Azure Virtual Desktop. En cuanto a infraestructura, licenciamiento y trabajo, podemos tener en cuanto a infraestructura hasta un 70% de ahorro con experiencia de Windows 10 a un costo de varias sesiones. El cómputo y el almacenamiento rentable. En cuanto a licenciamiento, podemos contar con un ahorro de hasta un 60%, incluido con el licenciamiento que ya posee el cliente. Podemos contar con ahorros de CAL de servicios de escritorio remoto con implementaciones de varias sesiones. En cuanto a trabajo, podemos tener un ahorro de hasta un 60%. Tenemos menor costo de mano de obra, ¿verdad? Ya que todo el cómputo pues se migra, y el cómputo y el almacenamiento pues se mueve hacia la nube. Menos mano de obra pues cuando utilizamos servicios como PaaS, ¿verdad? O como plataforma como servicio. Muchos de nuestros clientes que actualmente ya tenemos, pues ya son elegibles para poder migrar hacia Azure Virtual Desktop, ¿verdad? Algunos de los derechos de acceso
de los usuarios para Windows 10 y Windows 7 pueden acceder a Windows 10 Enterprise y Windows 7 Enterprise sin costo adicional, siempre y cuando que dispongan de una licencia de Windows o una licencia de Microsoft 365, ¿verdad? Acá hay unos puntos, ¿verdad? De que cuál es el tipo de licenciamiento que requiere, ¿verdad? Para Azure Virtual Desktop, si cuentan con alguno de estos planes de licencia por usuario. Por ejemplo, Microsoft 365 E3, E5, Microsoft 365 A3, A5, ventajas para usuario estudiante, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 Empresa Premium, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Educación y Windows 10 por usuario. En cuanto a virtualización de Windows Server, pueden acceder a las aplicaciones de escritorio basadas en el servicio de escritorio remoto de Windows Server sin costo adicional, siempre que tengan una de las licencias de acceso CAL para los servicios de escritorio remoto. Los clientes deben cumplir uno de cada uno de los siguientes requisitos para poder calificar como Azure Virtual Desktop o para poder migrar hacia Azure Virtual Desktop. En cuanto a licenciamiento, en cuanto a sistemas operativos compatibles, en cuanto a ubicación de máquinas virtuales, en cuanto al agente de ejecución de esas máquinas virtuales. En Azure Virtual Desktop cuenta con una arquitectura de alto nivel. Como bien saben, uno de los requisitos es tener una cuenta y una suscripción de Azure para poder implementar y administrar rápidamente nuestro entorno de virtualización. Estos son los componentes de Azure que pueden influir en el precio de una implementación en Azure Virtual Desktop. Tenemos el almacenamiento del sistema operativo y las máquinas virtuales, el disco duro de datos, ¿verdad? Esto aplica solo para escritorios personales, el almacenamiento de perfiles de usuario y la red. Perdón. La arquitectura de alto nivel que utiliza el servicio de administración de identidad de Azure Active Directory brinda una infraestructura de virtualización como un servicio administrado y podemos implementar y administrar máquinas virtuales en la suscripción que ya contamos de Azure. Los usuarios simplemente pues deben conectarse a los recursos que ya fueron asignados. Este es un ejemplo de las estaciones de rendimiento de trabajo. En la siguiente tabla, pues, se indica el número máximo sugerido de usuarios por unidad central de procesamiento virtual y la configuración de carga de trabajo. Pues, estas son recomendaciones que se basan dependiendo la carga de trabajo conforme a las operaciones de la organización. Bien, acá pueden ver un poco lo que es el portal de integración de Azure, de Azure Virtual Desktop, ¿verdad? Como pues realmente se ve. En él podemos ver grupos de recursos, ¿verdad? Estos lo que hacen es crear máquinas virtuales. Ejecutan la máquina virtual para que los usuarios puedan conectarse pues a través del servicio de Azure Virtual Desktop. En este punto, pues debemos tomar en cuenta el licenciamiento con el que ya contamos, ¿verdad? Esto puede reducir el tema de costos. Tenemos también la parte de grupos de aplicaciones, ¿verdad? En la parte de grupos de aplicaciones, pues lo que nos permite es incluir ciertas aplicaciones para que el usuario pueda consumirlas.
y que no consuma todo el escritorio. Podemos crear un grupo de aplicaciones con dichas herramientas para el personal específico, cada área, y que solo estas herramientas puedan utilizarlas. Pues ha sido un gusto. Esto ha sido todo. Pues creo que dejamos un espacio abierto por acá para preguntas, dudas o cualquier consulta que se tenga. Perfecto, Christopher. Muchísimas gracias por lo que nos compartes, al igual que Sheila, que nos dieron ahí un overview bastante interesante con respecto a este tema. Antes de pasar a la sección de preguntas, obviamente instar a todos, ¿verdad?, a que nos puedan dejar sus consultas por el chat. Ahí tenemos algunas que ahorita en unos minutos vamos a estar repasando, pero antes de ello, importante, hemos colocado en el chat la liga, o el link más bien, para que ustedes puedan completar su asistencia, y esto va a ser la base para entonces generar el sorteo de los vouchers de certificación, ¿verdad? Entonces, les instamos en este momento a que lo puedan completar, y en unos 5 minutos aproximadamente vamos a estar haciendo el tema del sorteo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes ojalá puedan completar esa asistencia. Rápidamente, aquí voy a proyectar en pantalla el formulario también para que ustedes lo puedan tener ahí visualizado. Y en un minuto, entonces, hacemos las consultas. Permítame un momento. En tanto les comparto el formulario, les comento algunas consultas que tenemos por acá. Por ejemplo, nos hacen la consulta, ¿cuáles son los requisitos de usuario para conectarse a Azure Virtual Desktop? Si gustan, les puedo ayudar con la consulta. No sé si se puede escuchar. Sí, escuchamos. Sí, buenos días con todos. Los usuarios que podemos utilizar en Azure Virtual Desktop son usuarios pertenecientes a nuestro Azure Active Directory. Uno de los requisitos fundamentales que tenemos a nivel de arquitectura de la solución es tener un controlador de dominio. Ese controlador de dominio va a estar sincronizado con nuestro Azure Active Directory. Por tanto, los objetos de nuestro directorio activo van a ser los que vamos a poder manejar. Y es una excelente pregunta, porque este servicio no lo vamos a poder, digamos, beneficiar a usuarios externos a la organización, a nuestro directorio. Entonces, para que tengan en cuenta. No sé si hay otra consulta, tal vez. Gracias. Perfecto. Sí, en efecto, tenemos por acá otra consulta. ¿Cuál es la diferencia entre Azure Virtual Desktop y Azure Labs? Excelente. Bien, Azure Labs es un tipo, vamos a diferenciarnos un poquito. Azure Labs se enfoca más en lo que es el segmento educativo. ¿Por qué? Porque es un método de plataforma como servicio, empezando por ahí. Es una mezcla entre plataforma como servicio y software como servicio. No vamos a controlar por sí toda la infraestructura que podemos tener el control en el Virtual Desktop. Me explico. Azure Labs se enfoca en darle un ambiente muy intuitivo al profesor, al alumno, para que puedan desarrollar laboratorios de una manera muy sencilla a través de una plantilla en la que nosotros vamos a poder establecer las clases. Por ejemplo, qué nivel de cómputo es el que vamos a manejar, y vamos a poder publicar estos laboratorios para los estudiantes. No vamos a tener una manipulación, digamos, más avanzada de lo que son sesiones múltiples, escalamientos que necesitemos. Azure Labs se enfoca más en, como les digo, un segmento de dictar una clase, hacer un hackathon. Virtual Desktop va enfocado en una solución empresarial un poco más corporativa, más grande, en la que voy a tener la capacidad de asignar múltiples sesiones, no solamente host de sesiones de escritorio, sino que vamos a hablar también de host de aplicaciones. Entonces, yo voy a tener la capacidad de publicar aplicaciones para los usuarios que pertenezcan a estos pools y puedan acceder sin tenerse que conectar a la sesión de escritorio remoto, que es un ejemplo, ¿no? Mientras que Azure Labs es una sesión de escritorio que se asigna empezando por usuario, por estudiante en este caso, en la que va a poder acceder de una manera, digamos, muy plana, ¿no? Es un estudiante por máquina, entonces yo no voy a poder compartir estas sesiones de escritorio, justo para tener múltiples sesiones. Entra este tipo de solución, que es el Azure Virtual Desktop. Como mis compañeros les comentaban, hay diferentes tipos de sesión que vamos a poder tener. Vamos a poder compartir los recursos del cómputo. Vamos a poder tener un cómputo asignado, personalizado, solamente para,
para esa persona, para que ocupe toda su capacidad. Entonces, son diferentes opciones en realidad. No sé si estamos con tiempo, Juan. Si estamos con tiempo, sí, les muestro claro que un momentito mi pantalla. Sí, perfecto. Claro que sí. Compartir pantalla. Dime solamente. En cuanto Daryl nos comparte, ¿sí? pantalla. Recordarle a los asistentes, ¿verdad?, que completen su formulario de asistencia para incluirlos en unos minutos en el celular. Y no dejen pasar esa oportunidad para poder certificar. Sí. Bueno, lo que estamos viendo aquí es el portal de Azure. Me imagino que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con Azure Portal. Virtual Desktop es un servicio y lo tenemos, que justamente vamos a implementar bajo los requisitos que les comentaba. O sea, necesitamos sí o sí tener un controlador de dominio. Tengan eso en cuenta. O sea, no, Azure Active Directory no me reemplaza a un controlador de dominio. Este señor de aquí solamente va a gestionar lo que es la identidad, todo lo que manejo en la nube o como infraestructura on-premise igual. Entonces, yo necesito un controlador de dominio que va a estar conectado a este Azure Active Directory. Puede ser, puedo tener el servidor on-premise que actualmente desempeña el rol de Active Directory en mis premisas, y lo voy a conectar hacia Azure. Ese es un escenario. La otra es que tenga una máquina virtual en Azure, teniendo el rol de controlador de dominio, porque es uno de los requisitos para yo poder implementar la solución. Entonces, partiendo de ahí, justamente los requisitos. Cuando nosotros vamos a crear, por ejemplo, un host de sesión de escritorio, nosotros vamos a tener la capacidad de poder definir todas las imágenes de las máquinas. En Azure Virtual Desktop también se puede hacer. Lo que aquí hay una buena diferencia, ¿no? Yo puedo establecer un conjunto de escalado de mis máquinas automatizado. Me explico. Yo tengo un host de sesión que puede estar limitado, no sé, a 5 o 6 usuarios. Yo puedo tener planificado de manera automática que en cierto horario voy a tener sesiones más simultáneas, voy a tener más usuarios conectados y yo necesito que ese pool de sesión que yo configuré aumente. En vez de tener 5 máquinas, me aumenten, o sea, unas 8. Eso lo puedo tener planificado en Azure Virtual Desktop. Yo puedo también crecer las máquinas, pero no hacer así con este tipo de planificación automatizada que puedo tener. Entonces son dos soluciones con fines diferentes. Azure Virtual Desktop me permite tener ese algoritmo de balanceo de usuarios en profundidad y amplitud. ¿Eso qué significa? Yo puedo tener, esto se los expliqué justo por Pine, creo que se entiende más fácil. Yo puedo tener, digamos, un host de unas 2 máquinas virtuales. O sea, son mis 2 máquinas que tengo. Y voy a tener mis usuarios externos queriendo acceder, por ejemplo, unos 3 usuarios. Yo puedo tener aquí un límite de unas 2 sesiones, 2 sesiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo un algoritmo de carga en profundidad, significa que yo voy a optimizar recursos. O sea, hasta que yo no complete las 2 sesiones en esta máquina, yo no voy a asignar a la siguiente. Así como funciona. Mientras tanto, esta máquina está apagada. Entonces, si yo tengo como límite 2 sesiones, estos 2 usuarios se van a conectar aquí. Que puede ser cada uno con perfiles diferentes, pueden compartir recursos o pueden tener cada uno un perfil diferente, que eso es otra cosa que podemos conversar en otra sesión, pero también se puede hacer, no significa que van a compartir la misma información, ojo, ¿no? Eso puede cambiar también. Y lo que significa el justamente ese tipo de balanceo de usuarios es que el tercer usuario, al intentar acceder a Azure Virtual Desktop, hace una revisión. Y si está completa mis sesiones, se lo va a asignar al siguiente equipo. Entonces, ahí es que se va a encender este equipo. Ahí es que Microsoft comienza a facturarme esa máquina virtual encendida que está utilizando este usuario. Y hay otro tipo de balanceo que lo que hace es justamente, digamos, priorizar el rendimiento. Si yo aquí estoy compartiendo recursos, ya tengo, no sé, un usuario conectado, viene otro usuario, Azure Virtual Desktop revisa. Si yo tengo otra sesión libre, se lo va a asignar aquí para que no tengan que compartir recursos de la máquina y cada uno tenga, digamos, más mejor performance, ¿no? Entonces, aquí se va a enfocar más en el rendimiento, no tanto en la optimización de costos. Entonces, eso es un ejemplo sencillo de una de las muchas cosas que puedo hacer con el Virtual Desktop. En realidad, es una solución bastante grande que nos permite temas de seguridad. Mi compañero le comentaba al inicio, cuando hablamos de seguridad del Virtual Desktop, es bastante fuerte porque tenemos toda la capacidad
de monitoreo de Azure para poder hacer cualquier acción. Entonces vamos a poder desde limitar esos escritorios para que no saquen información, por ejemplo, los usuarios, por ninguna vía, ni siquiera por un puerto de impresora que mandan imprimir, ni por un puerto USB del host físico desde el que están accediendo al escritorio, hasta un tema de protección de las aplicaciones que voy a tener. Yo voy a tener directivas con esas aplicaciones que van a funcionar en esos escritorios. Yo puedo definir si algún tipo de información tal vez no va a salir de esas aplicaciones. ¿Me explico? Entonces, puedo tener ese límite de hasta con las aplicaciones de OneDrive que no saquen información, que no descarguen. El control de la navegación de Internet de esas sesiones de escritorio. O sea, el control en realidad es muy amplio lo que se puede hacer en realidad con el virtual desktop. Entonces, solo para que se quede un poquito con la idea, o sea, no solo lo vean en digamos, teóricamente, yo estoy mostrando el portal, las opciones son muchas en realidad. Yo voy a manejar los usuarios, como les comentaba, de mi directorio activo, que aquí no tengo ninguno ahora, es un terreno nuevecito, pero se van a reflejar los usuarios de mi directorio a los que yo les voy a asignar cualquier tipo de host, ¿no? Puede ser de sesiones, de escritorio, de aplicaciones, o voy a tener un workspace, que básicamente lo que va a hacer es asignar, ¿no? Yo puedo tener un workspace que se llame uno y en ese workspace voy a tener tantos grupos de aplicaciones y tantas sesiones de escritorio. Entonces, va a ser más fácil para mí asignarle, por ejemplo, a mi compañero Javier, tú vas a pertenecer al workspace 1 y ya tienes acceso a los demás. Entonces, ya no me toca estar haciendo uno por uno. Es simplemente métodos de administración más sencillo. Yo les propongo a ustedes que se chequeen esta URL que les voy a compartir. Justamente mis compañeros lo estuvieron comentando. Es muy bueno que ustedes puedan tener a la mano esta documentación para que puedan ver el tema de los costos y las, digamos, ventajas principales, ¿no? Y si no recuerdo, simplemente estaban comentando el tema de los precios. Tengan en cuenta, Azure Virtual Desktop es un servicio que se beneficia, como comentaba Sheila, de traerse sus propios dispositivos. O sea, ustedes van a poder acceder desde cualquier dispositivo, cualquier plataforma, a estos escritorios virtuales, a estas aplicaciones, y si cuentan con una licencia asignada en su tenant, su directorio activo de Azure, de las que tienen en pantalla, la diferencia es que Azure, para esa máquina en específico, no les va a cobrar lo que es el uso del cómputo, de la licencia me refiero, no, el uso de la licencia que se cobra por hora, normalmente. Esta tarifa de licenciamiento por hora, si ustedes tienen una de estas licencias, no les va a aplicar. Entonces, por ahí está justamente el ahorro de tener el beneficio de los escritores. Yo les voy a compartir estos dos enlaces, los precios, para que ustedes tengan a la mano cuáles son las licencias que les cubren y todo. Y les voy a compartir por aquí la documentación oficial de Azure Virtual Desktop. Entonces, aquí ustedes van a poder revisar ya una introducción a la herramienta. Van a tener las capacidades clave, ya les mencionaba algunas. Entonces, aquí tienen la mayoría, los requisitos a nivel, y van a ver lo que les comentaba, que necesitan un controlador de dominio o un servicio que se llama en Azure Domain Services, que es lo mismo, es un controlador de dominio. La diferencia es que es un servicio que tenemos en Azure. O sea, no vamos a tener que administrar la infraestructura que conlleva tener una máquina virtual con el rol, ¿no? La típica infraestructura que vamos a tener que administrar redes, etcétera. Aquí no. Va a ser más sencillo el procedimiento y es un servicio en Azure. Es un software de service. Entonces, para tener en cuenta las opciones que tienen, ¿no? Listo. De mi lado, eso sería, Juan, yo lo voy a compartir ahora mismo en el chat. La documentación para que le puedan chequear. No sé si hay otra consulta. Gracias, Daryl. Efectivamente, tenemos aquí una última consulta. Obviamente, también recibimos algunas otras, pero por temas de tiempo, y ahí nuestros compañeros han ampliado mediante el chat. Por ejemplo, nos consultaban sobre ampliar un poco acerca del stack de licenciamiento y suscripciones necesarias. Entonces, en el chat ya hemos colocado esa consulta como tal, ¿verdad? Para que ustedes ahí puedan observarla. Y una última consulta que tenemos por acá antes de pasar ya con el tema del sorteo es ¿cuál es la diferencia de multisesión y de single session en Azure Virtual Desktop? Excelente. Les vuelvo a compartir pantalla. Un segundito nada más ya para irme claro. a la calculadora de Azure. Pasemos a explicarle por ahí. Lento en la oficina.
Para el espacio público, ¿no? Para los que no conozcan la calculadora de Ashland, que es la calculadora que vamos a utilizar prácticamente para todas las soluciones que tenemos en Ashland. Ustedes pueden hacerse un estimado de lo que les puede costar la solución. ¿Por qué les digo que es de acceso público? Para que no tenga un problema con sus proveedores locales en tema de precios, ¿no? Los precios que vamos a ver aquí son precios públicos, precios de Estados Unidos, no han incluido ningún tipo de impuesto de cada país. Entonces, sean más diferentes en cada país, solo para que tengan una referencia. El precio va a ser cercano y van a tener, pero solo para que entiendan. Bien. Empezando. El tipo de sesión multisession es un tipo de sesión que solamente vamos a tener en lo que se considera en el SKU como pooled. ¿Sí? Un grupo. ¿Qué significa? Un grupo. Ya. Microsoft lo que hace aquí es tener un grupo de máquinas, es decir así, que van a compartir recursos. O sea, es como que nos tocara nosotros compartir un bus, ¿no? Con el resto del equipo. Entonces, puede ser que me toque el bus 1, puede ser que mañana me toque el bus 2, pero todos vamos a compartir ahí recursos. Asimismo es el multisession. Yo voy a tener un grupo de máquinas, por ejemplo, aquí yo puedo tener, no sé, 10 usuarios, me invento, 10 usuarios, y voy a tener, Microsoft me hace un cálculo y me dice, a ver, si vamos a estar en pooled y multisession, que significa que todos van a tener, digamos, un escenario de eso se los compartí en el chat, pero les comento, multisession es un escenario más para, digamos, para algunos equipos que trabajan en las organizaciones que utilizan, digamos, aplicaciones un poco más sencillas, más comunes, más estándar, que en hablar un Office 365, no sé, que vamos a compartir nosotros recursos. Porque cuando nosotros estamos en pool, hay dos opciones, multisession y sesión única. ¿Qué significa eso? Multisession, como dice la palabra, todos vamos a entrar por múltiples sesiones, pero vamos a contar con las mismas características de la máquina. ¿Me explico? Mismos programas instalados, mismas aplicaciones configuradas, simplemente que todos vamos a poder utilizar al mismo tiempo, por decir así, ofimática, etc. Ahora, cuando nosotros queremos una opción más personalizada, ¿qué es lo que dice Azure? Yo estoy en un pooler para multisesión, dime tú qué tipo de carga de trabajo. Esto hace referencia justamente a equilibrar, porque son usuarios por virtual CPU. Si yo digo, voy a tener pesados, significa, van a ser esos 10 usuarios, va a tener una carga, digamos, simultánea, constante. Entonces, Microsoft me hace un cálculo sencillo. Me dice, ah, bueno, tú vas a necesitar esta capacidad que estás viendo aquí en pantalla, de la máquina, yo te voy a levantar 4 instancias, o sea, 4 máquinas virtuales para que tú compartas entre tus 10 usuarios. Ese balanceo de asignación de usuarios es el que les comentaba en el pipe, justamente, o el escenario que les hice en la arquitectura. Dicen, sí, es simplemente eso, es el balanceo. Ahora, si yo digo, ¿sabes qué? Yo tengo de mi personal, tengo un usuario desarrollador que necesita, digamos, una sesión personalizada. Él quiere su propio perfil, él no quiere compartir las mismas aplicaciones que los demás. Él va a trabajar, digamos, con aplicaciones específicas, ¿ya? Entonces, para esa persona, yo puedo tener en pool igual una sesión única. ¿Qué significa eso? Va a seguir compartiendo las mismas clases. Y aquí, si se dieron cuenta, me aumentó, porque necesito más capacidad. Ya se separó la máquina de esas personas, si te das cuenta, son 10, ya no me están contando, ya se separó una máquina que va a ser dedicada a esa persona, una sesión solita. ¿Qué significa eso? A mí me puede tocar hoy día la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, cualquiera de las máquinas, pero yo voy a tener un perfil, o sea, un perfil que Microsoft lo identifica con perfil FX Logix, va a ser un tipo de storage específico, que está por aquí abajo, premium, generalmente, para tener una mejor respuesta, que me va a seguir a todas partes. En términos prácticos, ¿no? Entonces, yo, aunque me conecte y me asignen hoy la máquina que no utilicé ayer, mi perfil, mi disco de usuario, me va a perseguir a la máquina que yo sea. Entonces, siempre voy a tener mi configuración para mí solo, personalizada. Eso significa la sesión única y es la diferencia con la multisession. Multisession, todos vamos a compartir recursos, las mismas aplicaciones, las mismas configuraciones. Simplemente vamos a poder acceder al mismo tiempo. Sí, esa es la diferencia. No sé si hay otra consulta. Gracias, Derry. Por el momento no tenemos más consultas. Déjame nada más aquí validar. Vamos a ver si tenemos una aquí adicional. Permíteme un momento. Dice, este Virtual Desktop supongo que está montado sobre un Windows Server en Azure. ¿Sobre qué versión de Windows Server está corriendo? Por ejemplo, en AWS normalmente los workspaces corren sobre Windows Server 2016. Correcto. De hecho,
El Virtual Desktop, nosotros, independientemente sobre el sistema que corra, vamos a poder tener diferentes imágenes en la librería de imágenes que tenemos para las máquinas, para cualquier tipo de servicio. Azure Labs comparte una galería de imágenes que nosotros vamos a poder utilizar. Y aquí viene otra parte interesante, ya que mencionan esa pregunta. ¿Podemos traer nuestra propia imagen personalizada? Sí. Muchos clientes ya tienen sus imágenes de sistemas operativos, de aplicaciones preconfiguradas que necesitan implementar. Entonces, esto no es una limitante, no tengan en cuenta. Independientemente de que nosotros podemos seleccionar la imagen que necesitemos, ya que tenemos compartida, puede ser diferentes tipos de sistema operativo, ya con algunas configuraciones configuradas, complementadas, podemos añadir una imagen personalizada de nuestro propio sistema operativo y las aplicaciones que están instaladas, ¿no? Entonces, también es una opción. Entonces, de compatibilidad, o sea, Azure, si mal no recuerdo, desde el Windows Server, el que no está soportado es del 8 para arriba, todo tenemos soporte. Entonces, sin problema, no sé si eso responde a la consulta. De todas formas, como la galería de imágenes es pública, ustedes pueden consultar galerías de imágenes admitidas en Azure, van a ver ahí toda la capacidad. Ok, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Daryl. Ya con esta damos por concluida la sección de consultas. De igual manera, si ustedes tienen alguna otra, por favor, dejándola en el chat, ¿verdad? Y con mucho gusto estaremos evacuándolas a través de este medio o bien directamente a través de nuestros especialistas por correo. En este momento vamos a proceder con el tema del sorteo de los vouchers de certificación. Permítanme compartirles pantalla nuevamente. Hemos colocado acá en esta ruleta al azar los nombres de las personas que nos contestaron el formulario. Van a ser 3 giros de la ruleta y, por tanto, 3 ganadores, ¿verdad? Entonces, mucha suerte a todos y vamos a dar inicio. Y tenemos como primer ganador a Leonel Casco. Felicidades, Leonel. Vamos a suprimir a Leonel para darle oportunidad a otros participantes. Segundo ganador. Ganadora en este caso, Karen Patricia Ramos. Muchas felicidades, Karen. Y el último voucher. Tenemos a Juan Francisco Figueroa, que de hecho ahí nos estuvo haciendo algunas consultas. Estuvo muy participativo también, Juan Figueroa. Muchísimas gracias por esa participación de todos, ¿verdad? Y por haber ganado. En este momento daríamos por concluida la sesión de hoy. Agradecerles a todos ustedes e invitarles a dar los siguientes pasos, ¿verdad? En cuanto a este tema, ¿verdad? Les invitamos a que puedan ustedes analizar todo lo aprendido el día de hoy, que puedan analizar cuáles son esos clientes actuales y potenciales a los cuales les podríamos ofrecer este tema de Virtual Desktop en conjunto, obviamente, con nuestro equipo comercial. Eso lo podemos realizar perfectamente. Ustedes pueden agendar una sesión con su gerente de producto, con su consultor preventa en cada uno de los países para que podamos empezar a posicionar esta oferta que es de mucho potencial, ¿verdad?, para su base instalada. Y con base en eso, entonces, de la mano de marketing, podemos generar una estrategia en conjunto, ¿verdad?, un evento, una capacitación hacia ciertos clientes, una sesión uno a uno, para que podamos entonces llevar estas soluciones al mercado, que podamos empezar a promoverlas y que, por tanto, podamos cerrar esas oportunidades que son de gran valor para todos. Y, obviamente, aunado a esto, tenemos también incentivos disponibles para ustedes como compañía y para su fuerza de ventas. Entonces, les instamos a que podamos aprovechar este tipo de iniciativas de esta Liga Cloud, que es básicamente ese grupo selecto de partners que hemos escogido para especializarlo en temas de Azure, ¿verdad? Próximamente vamos a estar generando más sesiones con temas de interés. Entonces, queríamos agradecerles a ustedes por todo eso y que, bueno, podamos aprovechar esta oportunidad de negocio. Gracias también a todos nuestros speakers del día de hoy. Creo que ha sido una sesión de mucho provecho y hemos aprendido mucho de la mano de todos ustedes. No sé si, chicos, quieren dar algunas palabras de agradecimiento. Gracias, Sheila. Gracias, Christopher, Daryl, Javier y David, que estuvieron acompañándonos por acá.
Bueno, solamente agradezco la participación y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Sheila. Muchas gracias y a todos muy buen día. Hasta luego.